Not a big deal. Wait, I... Please don't let me make these mistakes. Don't make me make those mistakes. I'm literally looking at my splits. I know the level I'm going to. Okay, I'm gonna do it better now. Five round coins. ¿Cómo estás, Kel? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida ahora que estás probando el desempleado 24/7? ¿Cómo habías comentado? Oh shit, mira, ahora Streamlabs finalmente me avisó del host. Nice. Al fin Streamlabs sirve de algo. Todo bien, todo bien. Ahora estoy jugando Lunar Dragon porque mi moderador hizo el redemption del Lunar Dragon. Estoy. Mira, es fácil conseguir PvP. De haber sabido eso, habría hecho PvP en Obro% hace mucho. Problemas en el paraíso, pero bien. Oh. Espero que no sean tan graves. Pero qué bueno que esté todo bien. Nice. Salté con el... Salté debajo del Koopa con el Mario grande. Eso es difícil. La razón por la que todos juegan con Small Mario esta run... Bueno, no esta run. Todos los runs. Y agarran el checkpoint en este castillo. Es porque ese salto de ahí mata tiempo. Si te pega el Koopa, mata tiempo. Y... En teoría es posible pasar por debajo del Koopa, pero... Ya ven. Es mejor el chiquito. Sí, pero en esta categoría y en Obro Percent tienes que ir grande porque los Dragon Coins, el camino de los Dragon Coins pasa por Mario grande. En Obro Percent necesitas Mario grande para romper los bloques en Yoshi's Island 1. Y en esta, para agarrar uno de los Dragon Coins que están en Yoshi's Island 3, tienes que pasar por el checkpoint sí o sí. Pregunta, ¿los Dragon Coins son aquí? Creo que sí, ¿verdad? Creo que aquí consigo los Dragon Coins. Golpeé el bloque tantas veces y ninguna de esas veces
Oh shit. Funcionó. ¿En la otra? Bueno, ya conseguí los Dragon Coins, ya, ¿qué más da? Da igual. Aquí sí hacemos el secreto primero, sin Dragon Coins. ¿Necesito Yoshi? Creo que no, ¿verdad? Creo que no necesito Yoshi. Lo voy a traer porque prefiero tener Yoshi que no, pero... pero creo que no necesito Yoshi. Moneda culia. Ese bloque siempre da monedas. Siempre da muchas monedas y cuando yo le pego da una nada más. Tengo que informar que mis splits no tienen... no tienen, ¿cómo se llama? No tengo los sprites de los... del efecto cuando tiene, que tiene el mundo cuando terminas el especial. Entonces los sprites que están en los splits son este... van a ser todos del overworld normal. Nada más para que... para que lo sepan. Pobre. Okay, ahora sí necesitamos los Dragon Coins. Ahora me vengué de ese bloque porque ahora sí conseguí monedas de él. Aunque la venganza sería en el otro bloque, pero su amigo pagó. Literalmente pagó. Bueno, Sebis va a sacar provecho de esta run porque él quiere saber en dónde están todos los Dragon Coins. A ver, dice... creo que por ahí dijo que a ver si la ve toda. Y pues... todo comunista. Shit. Rip Yoshi. Creo que Yoshi no regresa. Hay un pozo sin fondo a la derecha y se va a caer ahí. No importa porque acuérdense que les dije que no sabía si necesitaba Yoshi. Y dije, bueno, lo voy a traer por si acaso. Aunque creo que ese Yoshi me sirve para... no, no me sirve. Porque no puedo hacer glitches como Yoshi Clips ni puedo hacer glitches como alas. Esos glitches están baneados para Lunar Dragon. Por ejemplo, si spawneas alas de Yoshi y consigues los Dragon Coins en ellas, no valen. No puedes hacer eso, esos no valen, está baneado. De hecho, invalida tu speedrun. Tienes que conseguir los Dragon Coins en alas que están puestas por los programadores, que ellos decidieron ponerlas ahí, o en los niveles como tal, como deben ser. Thank you.
Así que no, en esta ronda no se pueden hacer Yoshi clips ni cosillas por ahí. Sí, es 96 con la wea. Pero no todos los niveles tienen Drown Coins. Y no hay Drown Coins en todos los niveles. O sea, no hay Drown Coins en todos los niveles. Y no todos los niveles tienen 5 Drown Coins. Y no puedes usar glitches como Clips o Yoshi Wings para conseguir los Drown Coins. Tienes que conseguirlos de manera como es intencionada por los desarrolladores del juego. No recuerdo si este tiene dragón. ¿Tiene dragon coins? Sí. Damn it. Oh, come on, el bloque está muy alto. No me acordaba si este nivel tenía Dragon Coins. Y sí tiene. Y no me acuerdo dónde están todos, así que hay que investigar. Creo que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Ah, sí hay. Hay uno. Creo que hay uno al fondo aquí, pero no sé si. Ah, sí había. Ok. Ahí está. Y el otro está. Verga, ¿dónde está? Oh, ahí está. Ay. Ok, ya lo sé. Palmemardo. Yo te dije que lo hicieras, pero ¿sí sabes en dónde están todos? ¿En todos los niveles? Tienes que saberlo. Oh, pensé que había uno ahí. Ah, ya lo encontré. Se improvisa. Tienes razón, se improvisa. Primera luna. Vas a poder hacerlo con Luigi. Sí. Pero los castillos de Game Boy tienen Dragon Coins, ¿eh? Los castillos de Super Nintendo no. O sea, si puedes, verifica. Checa mi Lunar Dragon. Para que veas en dónde están los Dragon Coins en los castillos. Si pudiera hacer esto en All Castles, yo sería tan feliz. También las casas de fantasmas.
Los casos de fantasmas también tienen drone coins. En este juego no todas tienen. Hay como dos de las. ¿Cuántas casas hay? Creo que hay seis o siete. Ocho, no sé. Solamente dos tienen Dragon Coins. Pero en Game Boy todas tienen. La casa de aquí de Vanilla, esa casa tiene Dragon Coins. Está más difícil en Game Boy, sí. Pero en Game Boy tienes la ventaja de que puedes hacer save en quit, en save and continue. Y aquí no. Aquí si haces game over o manqueas duro, no puedes recuperarla. Ah, shit. I need Yoshi, I want Yoshi, I want Yoshi. Alright. Oh shit. Oh, I need to leave Yoshi there. Alright. Oh, come on. Sebis, ¿todavía estás viendo? Porque creo que acabo de mostrarte un poquito que sí te tienes que desviar. O sea, que conozcas el camino no quiere decir que sepas en dónde están todos los Dragon Coins. Si te desvías. O sea, que conozcas el nivel no quiere decir que esté ahí listo. Ah, ok. No, yo nada más lo digo por eso, porque sé que conoces los niveles, pero en serio, que conozcas los niveles no quiere decir que vas a saber en dónde están todos los Dragon Coins. Se buscan. Hay unos escondidos, ¿eh? Hay unos que están bien, bien escondidos. Más de lo que quisiera. La siguiente casa me cae mal porque esa sí tiene Dragon Coins. No iba a llegar. La llave solamente para no volar y desviarme porque necesito agarrar Dragon Coins, entonces con la llave en mis manos no se abre la capa. Sus spin. No soy bueno haciendo eso, Sebis.
Oh, ¿dónde está? Aquí. Bien, error de cálculo ahí, pero... Vale, Sebis, vale. Aquí te esperamos todos. Me faltó ese error de cálculo, pero... Pero nada grave. Oh, shit. Uf. No sé si me pudo ver golpeado. Sí, yo te lo mando. Pero no me voy a poner a borrar todos los numeritos, eso sí te toca a ti, porque si me pongo a borrar los numeritos, me voy a tardar. De perdida, pon tu parte y tú bórralos. Yo te ahorro el trabajo de todos ellos, de hacer los splits, pero tú bórrale los numeritos. Esa será tu parte. Va. Nada más déjame un Discord si quieres ahorita, para que no se nos olviden de ti y de mí. Los splits. Y ahorita cuando termine el directo y así, yo te los copio y te los paso. ¿Les gusta esta categoría? A mí me gusta bastante, pero es que tienes que estar preparado, o no sé. O sea... Realmente es divertida, sí. En principio el concepto está súper divertida, pero es que es muy larga. Creo que me faltó un Dragon Coin. Creo que hay uno atrás. Hay un... Shit, hay un Dragon Coin atrás. Ya valió madre. Tener que jugar este nivel otra vez. Hay un Dragon Coin atrás. Ah, no. Aquí, este nivel tiene 6. Aquí hay uno. Y otro está arriba. Y el otro está en el bonus. Nada más necesita 5 por nivel, ¿eh? Eso sí. Muchos no lo saben. El término todos los Dragon Coins es un poquito difícil de comprender. Mínimo son 5. Porque cuando coleccionas 5 por nivel, todos los demás desaparecen. Entonces lo mínimo que tienes que conseguir son 5. Sí, hay niveles que tienen más, pero no porque tengan más tienes que hacer más. Con 5 que hagas, con eso lo haces. Eso está bien porque ese Yoshi tiene que morir. Shit. Ese Yoshi no puede pasar por aquí. Aquí hay un Dragon Coin y el Yoshi no puede pasar. Tienes que dejar a Yoshi. Lo tienes que dejar en algún lugar de por aquí porque Yoshi no cabe. Ahorita van a ver por dónde no cabe. Por aquí. Por aquí Yoshi no cabe. No puede saltar. Y no cabe por abajo. Y aquí tampoco cabe. Y aquí tampoco cabe. Así que tienes que dejarlo. Tienes que perderlo o dejarlo o algo. Espero que estén disfrutando el hecho de que están viendo partes del mundo que normalmente no se ven. En el sentido de que normalmente yo no entro a esas tuberías o así, entonces... Dude, the Magic Koopa, dude, the Magic Koopa. To make sure that the Magic Koopa... Chi Magic Koopa feo, güey.
El peor Magic Koopa de la vida. Los castillos que tienen Dragon Coins son Roy y Larry. Creo que Wendy debería tener, pero... Ah, no, 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 Wendy no tiene. Roy y Larry tienen Dragon Coins. Los demás no. Pero con Roy y Larry basta. Ok. ¿Alguien clipea eso? La muerte sospechosa. Oh, iba a saltar, pero... Me acobardé. ¿Qué rollo con eso? Eso, ¿cómo te mueres ahí? Pero están de acuerdo que no debí morirme, ¿verdad? O sea, eso es una muerte... Esa muerte no es normal. Me quedé atrapado en un huequito y morí. Ok. ¿No vieron? ¿Quién sí la vio? Ah, gracias, gracias, gracias. Miren el clip, miren el clip. Fue la muerte. Nunca en la vida me había muerto así. Es la primera vez que me muero de esa forma. Como que me atoré en la esquinita y rip. Esa muerte es injusta. No debió de ocurrir. ¿Qué ha pasado? A mí no. Ah, mira, había una pluma ahí. No tenía por qué volver por una. No me acordaba. Que había una pluma ahí. Regresé por una para nada. Oh, shit. RNG. There you go. Nice. Los cubos amarillos. Ah, eso sí me ha pasado. Y creo que lo han visto. Creo que Milla lo ha visto. La run va bastante bien a pesar de el caos que ha ocurrido. Ahora necesitamos un Yosho. Volver por un Yosho. Esta es la razón por la que tenía problemas para correr Lunar Dragon. El hecho de que tienes que volver por un Yosho. Y el único Yoshi que conozco está aquí. Está otro en Chocolate, pero... Se interpone en el camino muy feo. Pero tengo tiempo de sobra. Tengo 5 minutos. Llevo 5 minutos de ventaja, entonces. Como no tengo la run optimizada, me da un poco igual. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. No se necesita que... ¿El Yoshi? El Yoshi yo diría que yo lo necesito. Eso me dio pánico. Not gonna lie, that panicked me a little bit.
Oh, no me acuerdo si hay uno arriba. Creo que no. No, no hay. Oh, shit. No, yo quería la... Bueno. Quería la estrella, pero... Da igual. Sí, hay dragón. Si llegas con un Yoshi, de alguna forma, simplemente toma el bonus y el bonus es más largo de lo que parece. Y el bonus tiene todos. Ahí hay como 7 Dragon Coins en ese bonus. O sea, puedes optar por no agarrar ninguno de estos. De los que hay aquí. Podrías agarrar, por ejemplo... Ay, no sé. Alguno que esté por aquí en el camino. Oh, shit. Oh, shit. Ok. Habrá que improvisar. Shit, no. Ok. Uf. Habrá que improvisar. No me acuerdo si aquí hay dragón. Creo que sí. Porque este es un nivel que normalmente paso por debajo. Pero creo que en este hay dragon coins. Voy a agarrar el fuego por si acaso. Sí, hay dragon coins. Shit. 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 No te mueras, hijo de la chingada. Ah, oh, gangbang. Necesito que despawne ese pez. Me gangbanguearon bien duro. Ni siquiera despawneó. Ahí está todavía. Sigue ahí. Póngale nombre a ese pez porque nos acompañó todo el camino. Nunca spawneó. ¿Cómo quieren llamarlo? Raúl. Raúl el pez. Francisco. Estuve esperando todo el camino para que despawneara y jamás despawneó. Me lo llevé hasta el final. Francisco Raúl, el pescado. Es que es en serio, y estaba esperando que despawneara y jamás despawneó. Ah, Sonic. Star World, todos los Star World tienen Dragon Coins. En este, en Super Nintendo nada más, Star World 1 tiene Dragon Coins. Pero en Game Boy todos tienen...
Qué buen nombre. ¿Por qué? Porque ocurre item swap. Lucky tú lanza un Spiny. El Yoshi se abre. Y como es un Yoshi bebé, va a comerse todo lo que encuentre. Pero digamos que cuando tú mueves la cámara, el Spiny despawnea. Pero spawnea la barrita del goal post, la barrita que sube y baja. Y ocurre un item swap. Y Yoshi se come el goal post. Y por eso no puedes terminar el nivel. Y está feo cuando no tienes capa. Voy a hacer esto de la forma segura. Voy a agarrar la llave por la derecha. O por abajo. Funciona. Ok. ¿Te ha pasado? Sí, sí pasa. Pero básicamente es por eso, por el Yoshi se come el Spiny que el Yoshi se está comiendo despawnea. Y el Gold Post spawnea. Y es el mismo item swap que ocurre con el orbe. O con la nube. Sí, créeme que sí. Sin capa es malo porque no puedes llegar a la llave a menos de que mates al Lucky. Ok, este es difícil. Por los Dragon Coins. Tienes que saber en dónde están. Creo que lo que me gusta de correr esta categoría es que se dan cuenta de que realmente conozco el juego. Así en primer memoria no me acuerdo de todo, pero conforme voy jugando me acuerdo en dónde están las cosas. Conozco bien el juego. Luego por si muchos no creen que conozca el juego, sí. Les juro que sí. Ok, Special World es el más difícil, ¿eh? Ahí es donde probablemente vamos a perder mucho tiempo. Es bueno que tenga 8 minutos de ventaja. Ya no me voy a sentir tan mal. Si salgo con 3 de ventaja, con eso soy feliz. Te caes si te matas. No sé, pero sí sería muy malo. Se me olvidó girar con la música. La rana muerto. Se me olvidó girar el Yoshi con la música. Qué triste. Ok, este sí lo voy a hacer con cuidado.
Mi strat básica es esperar a este tío de aquí y hacer esto. Prefiero hacer esto, la verdad. ¿Ya desbloqueé unos? Bueno, sí, pero no confío en mis habilidades. Oh my god. Bien. Especial. Es aquí donde van a ocurrir desgracias. Prepárense para todo lo malo. Tubular. Tubular. Tú lo sabes. Tubular tiene 6 Dragon Coins. Puedes ignorar uno. Normalmente el que se ignora es el que voy a ignorar yo. Aunque, bueno, probablemente mejor lo agarre por si acaso. Ese lo puedes ignorar. Si sí, viste que ignoré uno y aún así agarré 5. Wow, ahorré 3 minutos. Bien. Ese truco se lo aprendí a Sevis. Gracias, Sevis. Me va a faltar un... Y me va a faltar este. Ah, no, 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 sí se puede, sí se puede, sí se puede, hay dos. Bien. Sí, sí se puede, hay dos. Uno. Dos. Y el tercero. Bien. Yay. ¿Qué pasa? ¿Que no habían visto Lunar Dragon antes? Se lo va a hacer seguro también. Con la estrella es más seguro. Me gustan sus reacciones. Oh, espérense, van a ocurrir cosas malas. Yo lo sé. Oh, no, 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 necesito Yoshi.
Iba a volar el nivel, pero no, no, no. El nivel no se vuela. Hay Dragon Coins. Me encantaría que fuera PB. La verdad que sí. ¿Por qué salté? ¿Necesito Yoshi? Sí. Hey, sí. Iba a dejar al Yoshi, pero no, sí. Lo voy a usar para Outrageous, el peor de todos. El peor de todos es el este. Outrageous es el peor. Oh shit. Va a disparar este. Sabía que iba a disparar el culiado. Hijo de tu madre. No dispare, hijo de tu chingada madre. Necesito volar. Ok. Ah, no, para eso es el... Creo que hay uno aquí, ¿no? Ah, no, no es... En Game Boy hay uno escondido detrás de este árbol. Pero parece que no está aquí. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Damn. Estuvo muy ok. Pero ok. No pasa nada. Muerte. Creo que voy a agarrar la estrella. Creo que la estrella es buena idea. Ojalá durara más. Oh, mata a este, por favor. Ok. Uf, intenso.
Hey, thanks for the good luck. Thank you very much for the good luck. Appreciate that. Oh, hit the block. Well, I'm losing time. Why? I lost time in the Yoshi's Island once, please. I guess because I stopped for the flower. I want the flower for Ludwig, but I can obviously get one somewhere else. So yeah, I lost time for nothing. Yeah, I said thank you for the good luck. No yums so far. Hakubo, thank you very much for the good luck. I hope you heard me. I really said good luck. I said thank you. Hope you heard me. don't worry. Okay, lucky me, I already got the dragon coins here, so just going for it like this. Oh wow, I actually won the Yoshi, so oh my gosh, do I need this Yoshi? I don't think I need this Yoshi for anything. No, I don't need this Yoshi. Screw the Yoshi, I don't need it. Should have left the Yoshi behind long ago. Hey, I lost my fire? Did I lose my fire? Well, doesn't matter, there's fire here. ¿Nunca tomé otro? Ok. No sé qué estoy pensando. ¿Sí? Ok, entonces ¿dónde lo perdí? Porque yo me detuve para agarrar fuego. ¿Dónde lo perdí? Me imagino que en Dungeon Secret One, ¿verdad? Ahí fue donde lo perdí. No, no me imagino otro lugar en donde. Longo. Okay. Yeah, it makes sense. Thank you. Awesome. What do you mean?
I'm going for the Atomic Teresa, right? Yeah. For a moment I thought that I needed to get the other exit. No, it's Atomic Teresa first and then the normal exit. Atomico Teresa. Die. Okay. I guess I'll... I missed the block. Did you guys know that the Atomic Teresa doesn't have a hitbox? You can be on the same spot as the Atomic Teresa and nothing will harm you. Oh my gosh. Yeah, Atomic Teresa doesn't have hitbox, not even in the GBA. In the Game Boy version, it doesn't have hitbox either. You can try it yourself if you don't believe me, but yeah, the Atomic Teresa, no hitbox. It only has collision with the blocks. That's the only thing that it has. I knew that dude was going to hit me. I want this. For luck. What? No fly? Okay. Oh my gosh. Son of a bitch. Actually, give me this. Well, no, I don't need the fire. There is a cave in the next level. But yeah, doesn't matter, it's fine. Just 1 second, not a big deal. Gonna get the cape here. Alright. Vanilla Dome, here I go. This is my worst. The secret exit here is the worst for me. Well, at least I have the red palace. But I don't like this level at all. Yep. I don't like it. Oh my gosh! Damn. That's my worst level. I don't like that exit. It's like that exit hates me so bad. Luckily me, I don't need to play this super fast. Okay, I'm mad now. I don't need the dragon coins, right? I don't think so, I don't think I need them. I'm just wasting time for nothing. Nah, I don't need them. I need the secret exit first. Damn it. Yeah, I messed that up. But that's okay. With 15 minutes of lead, it's just a little time loss. Just 8 seconds of time, that's not a big deal. But now I need the dragon coins. I need to make sure to collect them. I know there's other, don't worry. I know it's here. No. This Koopa almost hits me. Very close to hit. Oh shit.
I need the shell, actually. Can I have a shell, please? Alright. It's not because I'm scared, but I'm genuinely scared of this. Oh man, the dragon coins, dude. Dude, yep. Yeah, I saved 7 seconds, that's cool. Should I need to wait for Yoshi? Well, he's here. I was thinking if I wanted to wait for Yoshi, but Yoshi appeared. Come on. Yay, lives. There's supposed to be, no, a dragon coin there, but no. My bad, the dragon coin is here. Oh, enter here, dude. There you go. Hey, 69 lives? 69? Let's go 69. The best number. It's gonna last a little bit because brown coins give you a lot of lives. So that is very unfortunate. Oh, I thought I was going to miss that one. I'm glad I didn't. Right. 70. ¿Cómo sería si fuera 960 exit Lunar Dragon? ¿Quién lo haría? No creo que nadie se pueda odiar tanto como para hacer Lunar Dragon con 960. Video de Dark Souls. Oh shit. Sí, casi me pega. Gracias. What? No manches. Eso fue brutal. Las dos capas rip. Voy a volver por una en Vanilla Secret. Nada más necesito una y una capa en este nivel, en el otro. ¿Por qué nunca le pego a este bloque? No es la primera vez que escupo el shell y nunca le pego a ese bloque. Sus reacciones.
sé cómo sean los retos de Dark Souls. ¿Cuál wea? La capa que agarré. Ah, giré todas las monedas, pero bueno. Es normal el delay en los celulares. Ah, sí, hay un bloque verde ahí. Y siempre que le quiero pegar de lejos, nunca le pego. Siempre tengo que acercarme mucho. Me gusta pensar que tengo 15 minutos para conseguir los Dragon Coins del barco fantasma. Y de este nivel. Oh, el checkpoint, dude, el checkpoint, la cagué con el checkpoint, efectivamente. ¿En cuál se entra? ¿En el otro? ¿En este? Necesito ir con cuidado, pero me da pánico este nivel. Uf. Este nivel me da mucho pánico siempre. Ok, no hay florecita para el Ludwig. Tenemos que jugar Ludwig sin flor. El hongo lo quiero. No la voy a manquear. De hecho, me gustaría agarrar esto. Prefiero, sí. La ron es buena, no la quiero echar a perder. ¿30 segundos?
Qué feo. Con el orto. En el otro. Te entendí, te entendí. Descuida. Que okay, el Forest of Illusion sí es diferente hasta donde yo sé, porque como no hay Yoshi Clips y no me aprendí el camino, así que lo voy a improvisar completamente. Esta es la salida normal. No hay Dragon Coins. Nice. En Game Boy hay muchos aquí. Hay como 7. Hay 4 visibles, 2 escondidos abajo de... 4 visibles y 3 escondidos detrás de los árboles. 48 segundos. Wow. ¿Tan mal hice ese nivel? Ok. Es regla de la categoría que no puedes hacer Yoshi Clips, ¿ok? Los Yoshi Clips están totalmente baneados, así que no los hagan. Quien quiera jugar esta categoría, no intente Yoshi Clips. No son permitidos. Creo que no necesito los Dragon Coins al principio, porque voy por la llave. Aunque me ahorraría mucho conseguirlos de una vez. Creo que voy a conseguir los Dragon Coins primero. En realidad no me importa mucho en qué orden los hagas. Al menos no este nivel. No tienes que nadar todo completamente, así que da igual cuando lo cuál haces primero. Creo que esto es más seguro. Lo vas a hacer. Si lo haces, tienes que hacer el submit en glitches. Hay Lunar Dragon con glitches. La verdad es que sí quiero al Yoshi, entonces voy a esperar. Y ahora quiero, yo la quiero hacer glitchless. Oh shit. Okay. Al menos yo tengo los Dragon Coins, ya no me importan los demás. La siguiente que ahorita que haga esta salida ya no tengo que pensar en los Dragon Coins. Sí, esos peces. Es culiao. Ah, no hice ni un solo jump. Ni uno. Qué asco. Qué asco de run. Ni un solo jump. Ni uno solo. Mira, esa es la primera diferencia. Normalmente te regresas a... al mundo 1, pero aquí... como no hay Yoshi Clips, es más rápido de una vez volver aquí y continuar. Normal. Bueno, según el... el que leí de... el artículo speedrun que leí en la wiki de este juego. Ni un solo jump, dude, ni uno solo. Thank you.
mi PB de 96 tampoco tiene ni un solo jump. Creo que si ese pez me sigue, despawnea algo aquí. Sí. Si ese pez te sigue, despawneas el chunk. Creo que hubiera hecho los Drown Coins en este. O sea, probablemente me hubiese ido mejor. La meta, despawné la meta. ¿Te imaginas? Creo que ese sí tiene Drown Coins, este nivel. Sí. Hay uno dentro de un bonus. Hay uno dentro de un bonus y no me acuerdo. ¿Está dentro del bonus? Ay, ojalá no esté en el bonus porque... No, no estaba en el bonus, ok. Hay unos Drown Coins que están dentro de bonus, bueno, de subáreas, y qué bueno que no estaban, porque qué feo que hubiesen estado escondidos, que no me acuerdo en cuáles sí y en cuáles no. Primero voy por la nube. Okay. La nube, la luna. Pensando en nubes yo. Primero la luna. Y luego la salida normal. Ah, para eso es el Yoshi. Pensé que no lo necesitaba. Ok. Entras aquí con un Yoshi y listo. Pero bueno, lo bueno es que hay uno al principio. Yo sabía que lo necesitaba, pero no me acordaba en dónde. Por eso en cuanto me lo quitaron, dije, a lo mejor no lo necesitaba. Y bueno, sí, sí lo necesitaba. Y hay Dragon Coins y nada más es la salida normal, que está en corto. Demet. Nice. Mal, muy mal, muy mal. Un Yoshi azul sería tan bueno. Pero no creo que lo pueda volver azul. Lo digo por el Forest Secret Area. Aquí no necesito los coins.
No por ahora. No, Hidalgo, ahora te quedas. Elegiste la categoría, ahora te quedas. No me acuerdo dónde están los Dragon Coins aquí. Problema, Houston, tenemos un muy grave problema. No me acuerdo dónde están los Dragon Coins. Es abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. ¿Verdad? Ay, no me acuerdo. Ok, esos tres están arriba. Ok, ok, ya. Estos tres están aquí arriba. Sí, ok, todo bien, todo bien. Aquí están. ¿95 para llegar con Yoshi Azul? ¿Vas por unos cigarros? ¿Ya no vas a volver? Otro que se va. Ok, afortunadamente para Forest Fortress no hay Dragon Coins. Lo que sí hay es peligro, entonces voy a agarrar otra capa. Sinceramente sí tengo miedo de ese nivel. Así que... prefiero volver por una capa, al menos tener una seguridad. Sí, soy muy malo bajo presión y ahorita me siento bajo presión por los 18 minutos de ventaja. No me salió eso, ok. Este nivel huele a peligro. Sí, yo también la voy a cagar. Aunque todavía no me he muerto en plan dramático, ¿verdad? Todavía no me ha pasado. ¿O sí? No, aquí no hay Dragon Coins. En GBA sí, pero aquí en Super Nintendo no. Oh, damn it. Esos tíos me odian bien feo. No, hasta ahora no he dado ni un Reznor fight que valga la pena. Ni un solo Reznor fight me ha salido bien. Naruto Strat. Correr por la pared. Ok, ahora sí necesito los Dragon Coins aquí. Y necesitarlos es incómodo. Llevo cero. Hay uno aquí, ¿verdad? Ah, no, no hay. Hay uno arriba y necesito Lucky 2. Con la nube es más fácil. Subo y listo. Thank you.
Fáltale. Oh God. Please fly, Mario, fly. Just fly, dude. Sebis me contó una historia que nadie rompió todos los bloques de ahí. Con uno que rompas basta y me dijo riéndose que nadie los rompió todos. Ok, no conozco el strat para conseguirlos todos volando, así que... Hacemos la estrategia del derrotado. This is the defeated strat. When you don't know how to fly, just go for the defeated, already defeated strat. Gonna scroll the screen so the Doritos fall off. Faster, I fall off. I fall off. That's the correct conjugation. I fall off. Okay, lucky me, I unlocked it. I already unlocked the. What's the name of those things? The green switch. So, wait. There's supposed to be a platform right there, but okay. It despawned. Alright. Almost done. Almost done. Almost done. The level I fear the most. There's two levels that I fear a lot. The Sunken Ghost Ship and Larry's Castle. If I die in Larry, that kills the run completely. I'm pretty sure. There's no way I can go back and gather the dragon coins again. Okay, so there's a moon in this level. Oh shit, that scared me. Do I need Yoshi? I think I don't need Yoshi. I just got Yoshi, but I don't know if I need Yoshi. I'm just gonna keep it because, well, there's a free extra hit, so why not? I don't think I need Yoshi, but I just got Yoshi. Maybe I do. Well, there's another one in chocolate too, so that Yoshi wasn't needed. Damn it. Easy strat. Yeah. That's the strat. That's how I go. If I'm nervous,
I'm gonna do that every time. So I'm gonna go with for the key first. Shit. And then chocolate secret. Alright, that's normal, that's the usual. Nothing to worry about in here. Alright, I released B for whatever reason. Oh shit. Bad. Bad, but that's fine. Okay, courtesy coin. Should I grab the courtesy coin? Should I got it? Should I get it? This level has only one dragon coin. Every level has 4 to 7, I guess, or dragon coins, but this level has only one. It is called the courtesy coin. And it has no value for the purpose of the run. Like, you can get it or not, it's completely optional. So what do you guys think? Should I grab the courtesy coin? Quick, make your mind very quick. Make your mind quick because I'm about to get it. You guys tell me, please. Should I get the courtesy coin or not? Should I... Did I seriously turn around in the middle? Okay, nobody said nothing. Nobody said anything, but I'll just got the courtesy coin. Why not? It's for swag. We all like the courtesy coin. Okay, now the real question is, do I still remember how to actually... Yeah, I do remember. Oh, that's a problem, dude. Damn it! Forgot the coins at the beginning. Damn it! I forgot these coins. Yep, F, completamente. ¿Me acuerdo o no me acuerdo? Ay, oh, sí, sí me acuerdo. Resultó que no. La verdad es que sí es muy triste volver a hacer el nivel. Lo peor de todo es que tengo que volver por otro Yoshi. Tengo que entrar y agarrar otro Yoshi. Porque Chocolate 3 sin Yoshi es feo. Un minuto gratis.
Aunque en Chocolate me morí varias veces, ¿no? Cuando hice Lunar Dragon, creo que me morí varias veces. Si mal no me acuerdo, creo que me morí varias veces. Chocolate 3. No me acuerdo dónde están. Y acabo de romper el shell por nada. Ah, no me acuerdo bien cómo hacer esto. ¿Esto se comen? No. 20. ¿Este tiene coins? ¿La fortaleza? Creo que no. No, no tiene, porque ya las habría visto. En Game Boy sí. Y pues, super sad en Game Boy. Tener que hacerlas. Tu madre, no le puedo dar a uno de estos. No he hecho ni un solo Resnor bien, ni un solo Bui Bui. Lo he podido hacer bien. Hola, Miguel. Si sí volviste, pensé que no ibas a volver. Rip, rip. Opened the cape. Eso es por la capa. Abrí la capa. Este no es. Abrí mi capa y pues completamente. Super, super rip. Oh shit. ¿Hay una capa en ese nivel? Creo que no. Creo que lo más inteligente es volver. Qué triste. Está muy feo perder tiempo así de gratis. Creo que nadie es fan de perder tiempo así.
Aquí corrí, pues hice como que el mini salto y ese el saltito me mató. Shit. No voy a caer, dude, no voy a caer. Okay. Gracias a la capa. Capa bendita. Dude, la capa. Otro minuto perdido gratis. 59.4, qué feo. Ok, este es el Dragon Coin que mucha gente pierde. Bueno, que muchos no encuentran. Les voy a enseñar. Ese. Así que recuérdenlo. Hay un Dragon Coin ahí. Dragon coin, dragon coin, dragon coin, dragon coin. Oh, ok. Uf. Pensé que lo había olvidado. Sí, Jesús. Ok. Había uno que se me estaba olvidando ahí. Justo ahí. Oh. Rip el skip. Qué triste cuando el skip no sale desde el principio. Cuando intentas y desde el mero inicio ya sabes que no va a salir. Pero bueno. ¿Esta cosa funciona, el vuelo? Creo que no. Por el bloquecito ese. Oh, I got saved. I'm gaming very hard. I call that super gamer move. That is a gamer move. Oh, I split too early, whatever. Oh, dude. Good RNG, that was a good RNG, indeed. Alright. Are you guys ready for wasting all the lead in just one level? All the lead. Every lead that I have now is gonna be lost in this level. I need a Yoshi though. Why didn't break your I dropped my Yoshi to save the Dragon Coin, okay. Alright. Wish me luck because this is the really tough one. This is the one that kills the runs completely. Thank you.
And I don't know by memory, like on top of my head, I don't know where are the drown points. I just slow fall and hope for the best. Oh man. No ghost ring despawn. RIP. Oh, I'm very nervous here now. I'm gonna go. Oh shit, oh shit. I should have just waited, I know that. Alright, so where are the drone coins? There is one! There's another. I don't know where are they. I don't know. I'll just slow fall and hope for the best. And I almost got hit there. Shit, where are they? Dude, this is not fun. Okay, now I need to get the star. If I get the star, I'll be fine. Because I know where the other two are. But I need the star. Where is the star? Come on. Where is the star block? I need the star block, dude. Okay, there we go. So the other ones are... One is right here, and the other is right here. Please. I know you're here. Dude, where are you? Alright. Oh my god. I need Yoshi and... a cape. Okay, so this run is not dead. This run has a serious, serious feeling of PB. The run smells like PB now. Unless something really bad happened, this should be PB. Wait! How many... Dude, how many moons I have? I don't remember the moons. Please tell me I have got them all. This is the last moon. This level has the last moon. I don't remember the coins. Is there a coin here? Yeah. Don't remember the moons. Damn. Oh no, this is bad. This is seriously bad, guys. I don't remember the moons. Have I got them all or not? Oh shit. Thanks for hitting me. Oh. The most epic mole eat ever. I think it's one here, is it? Oh shit. ¿Alguien se acuerda de las cosas estas? De las lunas? Oigan, es en serio, no me acuerdo si conseguí las nubes. Sí las conseguí, ¿no? Oh, la pinche moneda. ¿Nadie se acuerda? No me acuerdo yo tampoco. Voy a pensar que sí.
Yoshi. No me acuerdo de las lunas. No mames, no me acuerdo de las lunas. Que conseguí esa, conseguí la casa de fantasmas. Conseguí la... ¡Ay, no me acuerdo! Sonic, Sonic, ¿te acuerdas, dude? Por favor, haz lo que puedas por... Alguien que me diga, por favor. Se siente bien feo no saber. Se siente súper feo no saber. ¿Las tengo? Ok. Confiaré, confiaré, confiaré. Se siente feo no saber, pero confiaré en ustedes. Me tardé mucho en agarrar la... el Dragon Coin al principio. Nice. Sí, pero pues no me acuerdo. Shit, no hice fly. ¿Qué pro? Este sí voy a ir con cuidado, definitivamente. No quiero equivocarme tan feo. Hablando de equivocarse feo. Se me va a acabar el shell, ¿verdad? Que se acabe, da igual. Este nivel en Game Boy es muy difícil porque en este sí hay Dragon Coins y si agarras el checkpoint ya no puedes volver. Entonces esto se vuelve muy feo si agarras el checkpoint porque volver por los Dragon Coins que están al principio se siente bien feo.
¿Qué hacemos? ¿Salvamos al Yoshi? Ok. Creo que no. Creo que ya no. Oh, creo que este era con un spin, ¿verdad? Sí, era con un spin, no con un vuelo normal. Me equivoqué, error mío. Ese es error mío. Ni di tiempo de responder, ya sé. Voy a agarrar la capa aquí. Me da miedo agarrar la capa del nivel pasado. ¿Cómo puedo equivocarme con ese vuelo? Sé perfectamente que es con un spin, pero... ¡Oh, no me digas que ni siquiera agarré el checkpoint! ¡Lol! Ni siquiera agarré el checkpoint. ¡Oh! ¡Destruido! Pensé que iba a agarrar el checkpoint. ¿Por qué me dice que no agarré el checkpoint? Tranquilos, esto está ganado, esto está ganado. No, no se enojen conmigo, pero esto está ganado. Por lo menos por unos 10 minutos. O sea, me gustaría apresurarme y hacer esto bien, pero esto está ganado. Sí, me siento tranquilo. Ya no me siento nervioso. Hace rato sí me sentía nervioso. Wow, no volé. Pero ya estoy más tranquilo. En cuanto pasó el barco fantasma... Voy a agarrar Yoshi. En cuanto pasó el barco fantasma y no me morí... Y conseguí todos los drone coins... Con eso estuvo, ya con eso me tranquilicé. Ok, ahí está el Yoshi, ya lo salvamos. Ahora voy a hacer el salto así, tranquilito. Cagada, 20 minutos. Ok, me tomó 2 minutos nada más terminar este nivel. Oh shit. Me gustaría hacer el skip, pero ya no. Ya no. Ya mejor vamos tranquilos. Lo peor que puede pasar es que me muera varias veces aquí con el Magikoopa culiado. El skip era saltar aquí y YOLO, pero ya me dio miedo. ¿En serio spawneó ahí? Ahora va a spawnear siempre enfrente de mí. Sí. Bueno, eso está atrás.
albahaca. Nice. I'm the best. I'm the best. I am the best. Wow. Okay, I'm going back for cape. Well, I need a cape. But I think I should be fine without it. And I need a Yoshi. Damn. Ah, no. Yoshi, no. I don't need Yoshi. Lunar Dragon is all the Dragon Coins and all the Moons plus the 96 Exits. It's like literally the 100%. There's no more 100% than this. This is uber 100%. I need a Yoshi. No, I don't need Yoshi. Screw Yoshi, nobody likes Yoshi. And I was planning to fly this part, but I guess I am no longer doing that. Okay, that's... oh shit. Okay. Here comes the real deal, guys. The Dragon Coins in this level. Dragon Coins here. Please, no. The Dragon Coins here. I hate the Dragon Coins here, dude. I hate them. I should have changed my strat to get the coins with the wings. I think I should have gotten with the wings, definitely. Damn it, yes, I made a mistake. I need the coins with the wings. Oh, shit. Yeah, I made a mistake. The coins, you're supposed to collect the coins with the wings. Damn it. Ah, that pisses me off. Yeah. You're supposed to collect the coins with the wings, and here you just need to sandbar like usual and get the secret exit. But now I need to get the coins and then go to the exit. Damn it. This pisses me off, but okay, well, whatever. Let's just go. Yeah, because you collect the coins in the bonus with the wings, and here you only need to go back and that's it. But now I need to do this instead. And there's no way I can go back. What happened? Oh fuck. Oh no, that's... Oh, let's get Yoshi as soon as possible. We need Yoshi. And we need the wings as soon as possible. Holy shit, dude. Holy shit. We need Yoshi and we need the coins. Oh shit. Damn it. Oh my god. No. Yes, it happened. No. You were right all the time. Here comes the cagada, and yes, indeed, the cagada happened. Oh, I'm so pissed. I'm really angry. I'm angry. Okay, that's the coins. And oh shit. Now I did the exit.
Estoy enojado porque esto sí gasta mucho tiempo, como 5 o 6 minutos. No. Ya estoy cometiendo errores porque... Con los mods. No, porque no me acordaba si hice las lunas, pero sí las hice. Ay, no puede ser. Esta run era muy buena y la manqué al final. Esto es súper triste. I'm so angry. I mean, I still have the run by like maybe 8 minutes, but I'm angry with what happened. It's just not cool. I'm supposed to know what I'm supposed to do, and I clearly don't know a shit about it. Right, I have to play this level 4 minutes. More than 4 minutes. Damn. Okay, so the 17-minute lead is now 11. Oh, yeah, that's a mistake. This level has dragon coins in the GBA version, and it's super annoying to play. I scroll the screen and it feels weird. Okay, now the screen is nice. Please, RNG, please, boy boy, don't be a pain in the dick. The fire, dude, the fireball. So I did not kill any boy boy with the swaggy strat. I can improve this in the next PvE, yeah. 4-0 against boy boy. Not a single. When I tried one, but I took damage. So here's the moment when Iralgor or Sevis resets my run. I'm pretty sure it's gonna happen. So I'm counting on you to reset the run. I hope you don't, because the run is really good. Oh, but you cannot reset it, because you asked me to finish the run. I need to complete the run before you can do that. Oh my god, I almost get hit. You scared me, dude. You scared me. Thank you. Okay. Okay, I missed this one. Miss balls here. Hope you are enjoying my pain. Oh.
There you go. Oh my god. What was this round? Thank you for the GG's. Albaca, thank you very much for the GG. have 4 minutes of improvement in the last split. Haku, thank you very much. Arigato gozaimasu. Thank you for GG. Alright, I need to show the inputs, so let me show you the inputs very quick. Okay, so I click on... Okay, this is gonna be very laggy, but... Alright, so this is the controller. Yep, and if I press buttons, you see the input display works. So, it is indeed me playing. And there is dog cam, free dog cam for everybody because my dog is here. So let me very quick play the dog cam. There he is. That's Randy. He just woke up, but I'm pretty sure he's going back to sleep very soon. Randy, te están saludando. ¿2-12? ¿En qué lugar me pone eso? 2-12. Tengo que revisar, quiero revisar. Okay, I'm very confident I got all the exits, the 96, but we still need to do file check. The file check is important. Well, let me take a look on the leaderboard and see if this run actually is worth something. Oh my god! I was about to beat Rupert. 12 seconds. I need to do this run again and save those 12 seconds. Randy, what's up, dude? Randy tiene un pequeño golpecito en su nariz. No tenemos una reja en nuestra casa, en la... No sé cómo se llama, el barandal. No tiene una reja. Entonces, cuando pasa gente que a Randy no le gusta, él corre hacia la reja y generalmente se golpea de cara con la reja. Entonces, tiene un ligero golpecito en la nariz por eso. Súper triste verlo. Un día lo voy a grabar para que vean cómo se golpea. Cuando pasa gente que él no quiere, que no le gusta, él corre hacia la reja. Pero como no hay una... O sea, corre el barandal, pero como no hay una mallita que separe el barandal de pues él, va y se estrella de lleno con la reja para atacar a otros perros o a otra gente. Entonces
cuando se golpea así, que va corriendo y se golpea, tiende mucho a lastimarse la nariz. ¿Verdad, Randy? Sí. Ok. Tenemos que hacer el file check now. Let's do file check. Ahí está. 96. GG's.